La cooperativa 29 de Abril celebra 34 años de creación, 34 años de servir a Catamayo, siendo la primera empresa de transporte terrestre mixto. Son 40 unidades con radiotaxi para dar un servicio personalizado a propios y extraños. Así lo expresó don Wilfrido Alulima, presidente de la cooperativa de transporte mixto 29 de Abril. Hoy estamos celebrando 34 años de vida jurídica, en la cual hemos venido trabajando año a año por el esfuerzo de todos los compañeros y sacar adelante lo que es nuestra institución. Asimismo, agradeció a la primera autoridad del cantón por el trabajo que está realizando en las principales calles del cantón. Felicitar a la señora alcaldesa por el trabajo que ha hecho del recapeo de nuestras calles, en la cual tenemos unas vías de buen acceso para nuestras unidades, no surjan ningún desperfecto y dar un buen servicio a todo lo que es el turismo y a nuestros propios de nuestro cantón. Con respecto al incremento de precio de transporte, manifestó lo siguiente. Y también por una parte pedir disculpas por el momento crítico en el cual estamos pasando en este momento, lo que es el alza de lo que es las carreras. Esperamos que nos sepan comprender, ya que en el parque automotor se gasta mucho lo que es llantas, combustible, cambio de aceite. Entonces, por eso queremos que nuestro Catamayo nos comprenda, nos entienda y nos sepa disculpar tal vez estos momentos de que estamos pasando por el alza del transporte. Esperamos a futuro tener una reunión entre todas las operadoras para ver si se hace un análisis, para verificar cómo mismo quedamos con nuestras tarifas en nuestro cantón. Nos llena de mucha satisfacción estar presente en este acto solemne por celebrar un aniversario más de la primera cooperativa de transporte mixto de nuestro cantón. Así lo expresó Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del cantón Catamayo. En realidad nos llena de mucha satisfacción poder estar pues presente en este acto tan importante donde la cooperativa 29 de Abril celebra 34 años también de vida, prácticamente los mismos 34 años de cantonización de nuestro cantón. Pues eso demuestra la fortaleza, también el trabajo, la constancia de esta operadora mixta de transporte, lo que ha permitido pues que ahorita ya sean 40 socios, que haya sido la primera operadora mixta de transporte en nuestro cantón, pues, y que permanezcan con esa misma fortaleza y unidad. Yo creo que es destacable también resaltar pues que el transporte en el cantón Catamayo pues se ha convertido también en una fuerza, no solamente en el campo laboral, sino también en lo que es el campo político, ya que los gremios pues que se han logrado unir forman, ya son 10 operadoras de transporte pues en el cantón Catamayo. Aquí hemos estado y estamos presentes para ratificar ese compromiso con el transporte del cantón Catamayo. Es importante que el aporte y el apoyo de la municipalidad sea con hechos. Se está realizando el mejoramiento y mantenimiento de las calles del cantón. Creemos que es importante el aporte y el apoyo de la municipalidad, no solamente con palabras, sino con hechos. Es por ello pues que nosotros hemos iniciado con la primera fase de lo que es el recapeo de las principales calles del cantón. Estamos realizando el bacheo y luego pues la segunda fase va a continuar, lo que es el recapeo en San José. Son 15 cuadras que estamos asfaltando. Esto es el inicio de esta administración. Esperemos, si Dios lo permite, durante estos 5 años pues lograr asfaltar la mayor cantidad de calles, tanto en San José, Catamayo y Trapichillo, La Vega. Ese es el propósito de esta administración y confiamos que con la bendición de Dios pues lo vamos a lograr.